clásico entre los clásicos. Creo que a esta zapatilla no se le olvida a nadie el nombre. Sí, sí, Mizuno Wave Rider 28. ¿Existe una zapatilla más segura y fiable que esta en el mercado? No lo sé, pero estoy convencido de que muchos de los que la habéis podido probar os ha gustado por sus características con los clásicos ya. 12 milímetros de drop, un modelo que tiene 32 milímetros en el talón, 19 en la zona del metatarso. Algunos decís, no, es que tiene mucho drop, lo sabemos, y Mizuno en este sentido parece que no lo va a cambiar, pero todos aquellos que os gusta esta sensación y que buscáis soporte en el talón, creo que esta es una de las claras zapatillas que tenéis que tener en consideración. En mediasuela que tenemos, y creo que es el plato estrella de esta nueva zapatilla, y es que la nueva Rider 28 incorpora, como iréis viendo en algún que otro modelo de 2024, este nuevo Mizuno Energy Next, y lo incorpora de momento en esta parte baja. Fijaros que lo separa justo por debajo de la placa de nylon, la típica wave plate con la que Mizuno ya la reconocemos todos. Esta placa de nylon que se sitúa en esta zona trasera para dar un poco de estructura, un poco más de chasis, pero también, ¿por qué no?, aportando un poco de reactividad y dinamismo en carrera. El resto de mediasuela cuenta con el Mizuno Energy, aportando eso, un puntito de protección, buena amortiguación y a fin de cuentas una espuma de estas bastante fiables y bastante estables por el tacto que tiene y sobre todo por la elasticidad. En términos de upper, nueva mejora para mí, un gran aporte, la subida en la zona del tendón de Aquiles, dando un poco más de protección, pero creo que también un poco más de comodidad en esta parte trasera, donde muchas veces nos gusta tener este tirador trasero para poner el pie, sobre todo aposentarlo en su interior. El resto, un engineered mesh, fijaros, con distintos termosellados para dar un poco más de soporte lateral, muy similar, yo te diría, a lo que hemos visto en las últimas Rider, y una lengüeta que se une lateralmente también para abarcar y con un puntito de protecciones ofrecer buena seguridad en esta zona del medio pie. Y finalmente la suela, yo creo que es la misma que la que teníamos en la Rider 27, incluso en la Rider 26. Se mantiene el X10, fijaros, con este pequeño microtaco, buena durabilidad en líneas generales, buena tracción. Creo que Mizuno en este sentido ha encontrado un compuesto que le funciona y sobre todo que le genera buena confianza. La placa, que como podéis ver aquí, se encuentra en la parte media trasera, ofreciendo justamente ese punto de flexión bien marcado en esta parte de aquí, y creo que lo que os comentaba, si sois fans de Rider, seguramente esta versión os va a gustar, y es que pocas cosas han cambiado y que creo que la gran mejora en la bajada del peso es sobre todo el gran aliciente de esta nueva versión de uno de los grandes clásicos del entrenamiento diario. La Rider se renueva de compuestos y creo que a algunos os va a convencer. Nosotros la probaremos y te diremos cómo funciona en roadrunningreview.com. Gracias y hasta la próxima.